Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal y bienvenida a la Navidad oficialmente. Estamos en el último mes del año y en la última actualización del juego este 2023. Yo por allí quería darle como que un análisis de lo que va a pasar el próximo año. Pienso que el juego está apuntando a hacer cada vez cosas mucho más fuertes y van a estar muy mal balanceadas. Yo viendo lo que le pasó a Money Gaming, que se quejó, que se iba del juego, que no se iba, que volvió, yo decidí que ya no voy a hacer videos criticando absolutamente nada, porque veo que la gente sigue jugando igual. A mí esas cosas igual me las dan, ¿sí? Todas esas cosas me las dan en mis cuentas. Entonces, este año 2024 no pienso hacer videos acerca de nada que me parezca que está mal balanceado, ¿sí? Y oficialmente pienso que la batalla de los hackers ya la ganaron los hackers. Entonces, también es como perder tiempo hablar más de lo mismo, ¿sí? Hoy vamos a analizar qué trae de nuevo la actualización 9.6. Hay algo que me ha gustado mucho. No he hecho video acerca de esto porque quería esperar oficialmente la noticia, ¿sí? Que es el nuevo piloto del Fenrir, que me va a servir para mi Fenrir, sí que sí. Ok, fíjate, esta es la imagen de la actualización. Tenemos un robot, tenemos un dron, tenemos un titán nuevo y ya tenemos piloto para titán, ¿sí? Esto ya está todo disponible en la página oficial del juego, todo esto es oficial. En la 9.6 llega oficialmente el nuevo sistema de amistad y más o menos va a funcionar así. Vas a poder invitar a alguien a tu clan o lo vas a poder añadir como amigo. Pero esto va a funcionar a partir de la 9.6 y el sistema de Facebook, de amistades de Facebook, va a desaparecer. ¿Qué tienes que hacer si tienes amigos allí en Facebook que quizás quieras seguir teniendo contacto para jugar de vez en cuando? Aquí el juego no los explica. Dice, tu lista de amigos se va a reiniciar cuando esto esté desplegado, ¿sí? Así que tienes que guardar el ID de ese jugador para luego buscarlo, porque va a haber como una opción de buscar por ID y lo añades como amigo. Así que si tienes alguna amistad por allí perdida, que todavía tengas poco contacto, añádelos, porque el sistema de amistad de Facebook va a desaparecer, ¿sí? Esa opción va a desaparecer. Aquí abajo nos los dice. Dice que en el nuevo sistema de amigos vamos a desvincular las amistades de Facebook. Eso es lo más importante por si tienes alguna amistad por allí. A los que compran VIP les tengo buenas noticias. En la 9.6 van a tener acceso a más tareas. Y aquí se lo resalté, más tareas supone poder ganar más recursos, ¿sí? Las tareas del día a día que te ganas, no sé, 30 de AU, por allí 5 EPT, cositas así. Vamos a tener más opciones los que compren el VIP. Y por acá una parte que me ha llamado la atención, y es que vamos a tener una opción de omitir anuncios todos los días. Vamos a poder ganar lo que nos da la publicidad, pero sin necesidad de ver la publicidad. Yo creo que esto está súper bien. No sé ustedes qué opinan, porque el VIP estaba como que muy básico para los que gastan en el VIP. Aquí dice que todas las bonificaciones premium, tales como la obtención de plata adicional en las batallas o las mejoras más rápidas, permanecerán intactas, ¿sí? Es decir, lo que ya funciona va a funcionar igual, solamente va a tener cosas nuevas. Esto está súper chido, ¿sí o no? El nuevo titán va a tener en sí tres anclajes de armas, pero cuando va a volar va a tener dos anclajes más, para un total de tres alfas y dos betas. Promete hacer mucho daño, sí que sí, pero yo ya lo he explicado mil veces. Todo lo que vuela, ya sea titán o robot, en este juego siempre es mega balanceado, sumamente balanceado. Así que bueno, no se quiten el sueño por tener este titán, porque promete que va a ser mega balanceado de aquí a unos meses. De todas formas, él va a poder hacer unos movimientos de dash, ya sea en el aire o también en el suelo. Me imagino que para poder alejarse, ya que ahorita hay armas de 800 metros como la Tonans, la Furgur, que pegan muchísimo. Así que haces daño, te alejas, y bueno, así va a ir más o menos este titán. Déjame tu opinión, ¿qué piensas del enfoque que tiene el juego hoy en día en sacar titanes y robots con demasiados anclajes de armas? ¿Es mucho desbalance o te parece que está súper chido? También viene, obviamente, el nuevo piloto para el titán, ¿sí? Ethel. Se va a llamar Jimmy y va a tener tres habilidades interesantes. Aumenta la velocidad del titán, va a tener más velocidad. Quizás vayamos a ver un dash bastante amplio, y tras usar las habilidades aumenta su sistema defensivo, es decir, va a ser más difícil destruirlo.
Y bueno, pues acá dice que la potencia del debut dura más tiempo. Y no sé qué carajos es esto del debut. Debe ser una habilidad del titán. La cuestión es que este piloto va a marcar, como que tú sabes, cierta ventaja, más velocidad, que es lo importante de los titanes, que tengan muy buena velocidad para que sean competitivos, porque ya el titán de por sí va a hacer muchísimo daño, que es lo más importante en el meta que existe en el juego hoy en día. Este robot me parece que va a estar bien balanceado. En sí va a tener la opción de instalar dos torretas, cada una causa daño, y adicional al robot le va a dar unas placas de vida, de durabilidad, de blindaje, acá me lo dice, para que este robot reciba durante unos segundos un buff de vida. Y bueno, va a estar interesante porque tiene solamente dos anclajes de armas pesados y quizás sirva bastante bien para defender balizas. Habrá que ver si se acopla al meta que hoy en día los chocochi y las armas con efecto dot, con efecto rust, que te matan sí porque sí, súper fácil. Entonces hay que ver si esto se acopla en verdad a lo que está pasando en el meta, porque el meta en campeón está cada vez más desbalanceado. El nuevo robot también va a tener su nuevo piloto. ¿Y qué va a ser ese piloto? Pincelada, su habilidad principal adelanta el tiempo de recarga de la habilidad del robot. Prácticamente vamos a poder aplicar esas torretas mucho más veloz. Quizás eso lo vuelva muy chetado, no lo sé. Como te digo, hay que ver cómo funciona en el meta. Los drones no escapan en la 9.6 y va a venir un dron que me recuerda mucho a los drones de antes que estaban mal balanceados. ¿Qué va a hacer este dron? Va a tener 4 habilidades sumamente importantes para el Ochokochi, para el Ofion, para el Fenrir, ¿sí? Va a estar enfocado mucho en tanquear daño, ¿sí? Y también hacer daño. Así que va a tener 2 habilidades principales sumamente competitivas en ligas altas. Prácticamente, fíjate, cuando tu robot llegue a esa cantidad de vida, 70, 50, 30%, automáticamente, por lo que entiendo, tabla una vez un porcentaje de su durabilidad como también de daño gris, lo que va a permitir que el robot tenga muchísima más vida si lo ocupas bien. Y lo otro que me ha parecido bastante interesante es la cuestión del daño. Cada vez que hagamos una kill, vamos a poder recibir una acumulación de daño. No dice exactamente el porcentaje, pero dice que vamos a poder acumular 10 veces ese buff de daño. Así que quizás vamos a ver Ochokochi mucho más fuertes, quizás vamos a ver Ofion mucho más fuertes, ¿sí? Estos robots que están en el meta quizás van a ser mucho más fuertes cuando llegue este drone. Va a tener 2 habilidades acá también interesantes en cuestión de durabilidad también y de daño, pero las dos que te dije son las principales. Llega la versión pesada de las armas más chetadas que hay hoy en día, que es la familia de la Damper, de la Tamer. Es la versión pesada, se llama Subduer. Va a venir con el robot, obviamente, para que se vuelva todo un equipo sumamente eficiente. Mucha vida el robot, mucho daño estas armas. ¿Cuál es la habilidad principal de las armas? Es el efecto Rust, que está matando a todo el mundo. ¿Y por qué, pinceladas? Porque las armas están mal balanceadas y el efecto dura 15 segundos. Es decir, te hacen un daño y te hacen daño a posterior durante 15 segundos, lo cual está aniquilando a casi que todos los robots que no sean meta, ¿sí? Estas armas sí que prometen ser una locura en contra de titanes como luchador, en contra de titanes quizás como el Minos. El único titán que me está gustando, que voy a gastar recursos Memorium en el piloto, va a ser Indra, porque el Fate Chief del Indra, la habilidad del Indra, ese efecto le quita el efecto Rust. En cambio, el luchador no se salva. Así tengas escudo reflector, te parte el efecto igualito. Así que creo que voy a invertir en el Indra de aquí a los próximos meses. Las nuevas armas de Titán van a ser tipo metralletas. Yo había dicho que venían seguro con unas metralletas al meta, porque pinceladas, ¿cómo saca esas ideas? Bueno, es que el juego siempre hace lo mismo: metralletas, eléctricas y escopetas. Es lo que siempre pasa en el juego. Sí, lo único es que tienen nombres distintos o algunas se doblan, otras no se doblan, o tienen un efecto adicional, etcétera, ¿sí?
interesante, digamos que van a hacer bastante daño, pero las armas, las nuevas que salieron con el Newton, la Tonal, la Fulgur, esas hacen demasiado daño. Hay que ver cuál de las dos van a ser meta hoy en día cuando todo llegue en la 9.6. Y lo único que me importa de verdad de la actualización es este piloto. El Fenrir Ultimate está chido, gente, así como el Mender Ultimate, así como todo. Pero yo que les digo, yo que estoy en campeón y yo que estoy usando un meta, te puedo asegurar al 100% que gastar recursos en los robots Ultimate es una pérdida total, ¿sí? Tienes que tener una cuenta como la mía, con patrocinio, con demasiados recursos, que yo tengo muchísimos acumulados durante todo el tiempo que llevo patrocinado. Entonces allí sí te creo que valga la pena tener un Ultimate, pero si no, estos robots para mí de verdad que no son competencia para lo que pasa en el meta, ¿sí? Pero lo que me interesa del Fenrir acá es esto, ¿sí? La piloto. La piloto está aquí, se va a llamar Mente Estratégica, la habilidad, y va a tener un sistema de defensa mejorado que es inmune a la reducción de defensa. ¿Y por qué esto es importante, pincelada? Si tienes una mejor defensa inmune a ciertos efectos negativos, ¿sí? Como la reducción de defensa, que también lo tienen las armas de titanes, el Fenrir en teoría puede sobrevivir un poco más. Hay que ver cómo funciona esto en verdad, porque esas armas que te mostré con el efecto Ghost hacen tanto daño, o sea, tanto daño, que yo me atrevo a decir que ahorita muy pocas cosas sobreviven, ¿sí? Ni el Ochocochi sobrevive bien. El mismo Ochocochi, cuando te lo atacan con esas armas, te lo matan sumamente veloz. Así que hay que ver cómo esto se acopla, pero es lo único que me gusta de la actualización. Déjame en los comentarios qué es lo que más te gusta de la actualización. Recuerda que estamos regalando Dagon, Ochocochi Unknown y el Drone Seeker hasta el 15 de diciembre, ¿sí? Más o menos el 15 de diciembre llega esta actualización, supongo yo, quizás un poco antes, y vamos a poder regalar cosas nuevas. De todas formas, ¿qué tienes que hacer? Dejas tu ID de tu plataforma y ya estás concursando. Va a venir la edición también en la 9.6 especial del Dagon con las armas Tamer y van a ser Frozen. Pero bueno, ya esto es algo... A mí me encanta este robot, pero ya esto es algo, pues... Es un robot igual que el otro y estas ediciones especiales van a hacer más daño, ¿sí? No es algo nuevo en sí, sino simplemente es un robot con una skin distinta. Bueno, gente, espero que te haya gustado este episodio y no se te olvide darle like y suscribirte al canal si me quieres dar más apoyo. Bye, bye.